Buenas tardes. Los cóndores hicieron 22 vuelos, realizaron 22 vuelos en las centros comerciales, zonas bancarias, centros culturales, vialidades principales. Hoy hay esquemas en donde se le cobra al policía por darle un uniforme, se le cobra por darle balas, se le cobra por un chaleco antibalas. Entonces, cuando ocurre eso, pues se descompone la organización de las instituciones. Entonces, lo primero es retomar el control de las instituciones. Ok, ¿sí? Listo. En los últimos años... No sé si son llamarle cártel, porque cártel está verticalmente integrado, ¿no? Desde la producción hasta la comercialización. Y aquí en la ciudad pues no hay producción, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es infiltración de ciertas bandas, en fin, y conflictos internos por territorios de narcomenudeo, etc. Pero el problema esencial es la impunidad.